Bueno, ahora para la carbonatación, digamos, para hacer la carbonatación forzada con CO2. Barril de CO2, tubo de CO2, barril con la birra. Y ahora paso a explicarle cómo. Lo que hago es poner la salida de CO2 con una manguera a través de la entrada de aire, la que no tiene la varilla justamente. Estos barriles están bastante buenos porque tienen llavecita directamente, no tengo que pincharlos ni nada de eso, es bastante cómodo. Así que llave de paso, abrís, cerrás y listo, te olvidás. Lo que voy a hacer es ponerlo de costado para que el CO2 se disuelva más rápido al tener mayor superficie de contacto y girarlo, como les voy a mostrar ahora. Es agarrar el barril, ponerlo de costado, lo posible que la válvula quede para arriba, acá. Y con el tubo de CO2 vamos a ponerle unos 2 kilos aproximadamente. Despacito. Abrimos bien la canilla y también empezamos a mandar. Cuando llegue a 1,5 o 2, ya lo bajo un poco. En 2, por ejemplo. Cierro la canilla. Y ahora, empezamos de esto. Logramos que la integración de la cerveza con el CO2 sea mucho más rápida. Thank you.
ahí? Lo pueden hacer un montón de veces. Esto, lo ideal es hacerlo dos o tres veces, cuatro, así, hasta que se estabilice. Llega un momento en que ya se queda en 1,5. La idea no es sobregasificarlo, así que lo ideal es dejarlo así, que la birra vaya absorbiendo el CO2 y lo vaya transformando en gas de a poco. Dos o tres veces, la dejamos descansar un par de días y listo, ya se pueden servir. Bueno, gracias por ver el video. Si le gusta, denle like. La idea es seguir haciéndolos. Así que gracias por compartir, por likear, por comentar. Cualquier duda que tengan, tírenme. La verdad es que esto lo hago por hobby. Así que sépanlo. Disculpen si ven algo, no sé, como por ejemplo esta laucha que está esperando la cerveza atentamente. Esta es la birra vikinga. Vamos a ver qué sale. Es aproximadamente la tercera o cuarta o cuarto barril que hacemos con CO2. Generalmente los hacíamos con azúcar de forma natural, pero la verdad es que el gusto es muy, no sé, los cerveceros de mucho conocimiento dicen que cambia mucho el gusto, que la espuma es distinta. Honestamente, para mí así es muy rica y se toma mucho más rápido. Bueno, un abrazo a todos y gracias. Nos vemos en el próximo video.